Esto es Hechos Internacionales. Recibe un cordial saludo desde el lugar donde siempre puedes encontrar las mejores noticias sobre lo que acontece en Venezuela. Hoy ni siquiera tenemos idea de cómo comenzar a contarles el bochorno ocurrido este domingo durante las elecciones parlamentarias. Y es que el régimen, sin importarle las leyes, reglamentos o normas que existen en la jurisprudencia venezolana, para elegir a la directiva de la Asamblea Nacional, arbitrariamente juramentó a su postulante en el cargo de presidente del Parlamento. El elegido resultó ser, nada más y nada menos que la joyita de Luis Parra, el diputado que está embarrado en las mafias corruptas del club. Es que no se podía esperar menos de los representantes de esta dictadura. Por supuesto, nosotros no nos perdimos ningún detalle de todo lo que pasó y hoy te lo contaremos. Y antes de comenzar, no olvides que puedes compartir este video con tus familiares y amigos para que esta noticia se haga viral y todos conozcan el oscuro prontuario del nuevo representante del régimen. Sin contar con el quórum o los votos necesarios, el exdiputado de Primero Justicia, Luis Parra, se juramentó arbitrariamente como presidente de la Asamblea Nacional tras el asalto del Parlamento por parte de diputados chavistas y los opositores salpicados por escándalos de corrupción. Funcionarios de seguridad del régimen de Nicolás Maduro impidieron desde tempranas horas el acceso al Parlamento del presidente encargado, Juan Guaidó, y a un nutrido grupo de diputados opositores, situación que aprovecharon los oficialistas para juramentar de forma ilegal a Parra. Pero, ¿quién es Luis Parra? Luis Eduardo Parra Rivero es un diputado expulsado del partido Primero Justicia que representa al estado Yaracuy y que integraba la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Nacional. Según la investigación publicada por Armando.info, Parra fue quien orquestó las acciones de la Comisión de Contraloría en defensa de Liscano, vinculado a la trama de Alex Saab. Las negociaciones entre el diputado Luis Parra y Carlos Liscano han sido constantes, según reporta Armando.info, y dieron lugar a la conformación de un grupo importante de parlamentarios de varios partidos que se movilizaron para favorecer a empresarios que realizan negocios turbios con el chavismo. Entre los documentos obtenidos para el reportaje figuran unas facturas de hasta 500.000 euros de la empresa Agroleón Molinos para Salva Food, la compañía de Liscano. El propietario de Agroleón Molinos es Roger León, un empresario que, curiosamente, es amigo cercano del diputado Luis Parra. Algo que llama la atención con la factura mencionada es que la misma fue enviada por correo al diputado Luis Parra y a Carlos Herrera, quien además de amigo personal de Parra, es el exconcejal del Distrito Metropolitano de Caracas y director del portal Primicias 24. Curiosamente, Parra y Herrera viajaron juntos este año a Europa junto a los parlamentarios Conrado Pérez y Richard Artiaga para intentar limpiar la imagen de Saab, según se presume. Luego de este escándalo, el portal Primicias 24 publicó numerosos artículos para mejorar la imagen de Liscano y de su empresa, Salva Food. Pero siguiendo con lo sucedido este domingo en la sede del Parlamento, mientras los oficialistas proclamaban arbitrariamente a su postulante, léase la joyita de Luis Parra, en las afueras del Parlamento venezolano, cerca de las 12:40 de la tarde de este 5 de enero, un grupo de diputados indignados por el bloqueo de los cuerpos de seguridad intentaron derribar las barreras que no les permitían pasar al Palacio Legislativo. La situación se puso tensa y hubo empujones y gritos. El diputado Antonio Román habría sufrido un desmayo en medio del ajite. No había ambulancias para atenderlo. Y en ese momento por las redes reportaron. El diputado Antonio Román de Acción Democrática se desmayó frente al piquete de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana que impide el acceso a la @asamblea.ve. Germania Rodríguez Poleo @IAMGermania también mencionó. Guardia Nacional Bolivariana agredió a periodistas y camarógrafos fotógrafos en las afueras de la Asamblea Nacional. Guardia Nacional nos impide el acceso a la Asamblea Nacional tras la llegada de Juan Guaidó, @GregJaimes. 20Venezuela, @20Venezuela reportó, tras horas de espera por acceso a la Asamblea Nacional, un diputado cayó desmayado, no hay ambulancias o asistencia médica disponible. La Policía Nacional Bolivariana sigue negando el acceso a los diputados. Y este es el resultado de negociar con criminales que irrespetan la voluntad de la gente.
Así le deparó el día domingo a Juan Guaidó, de 36 años, quien intenta reimpulsar su liderazgo con su reelección como jefe de la unicameral Asamblea Nacional, cargo desde el cual reclamó el 23 de enero del año pasado la presidencia encargada de Venezuela con reconocimiento de medio centenar de países. Por otro lado, los diputados opositores denunciaron en horas de la madrugada que agentes del servicio de inteligencia SEBIN desalojaron habitaciones donde se hospedaban legisladores de provincia en un hotel de Caracas por un supuesto maletín con explosivos. Con el cuento de una bomba, SEBIN y demás esbirros pasaron toda la noche en operativo. El objetivo era, claro, amedrentar, dijo el congresista opositor Ángel Medina. La popularidad de Juan Guaidó ha caído mientras Nicolás Maduro resiste en el poder, y con esta la capacidad del líder opositor de reeditar las masivas protestas que encabezó a principios de 2019. Pero a la espera de la votación, en un comunicado emitido el viernes y dirigido a la comunidad internacional, Guaidó anunció de antemano que será ratificada la presidencia de la Junta Directiva. Para ello necesita mayoría simple, 84 votos. La oposición ganó 112 de 167 escaños en las elecciones legislativas de 2015, pero desde entonces ha sufrido divisiones y además una treintena de legisladores se exiliaron o se refugiaron en sedes diplomáticas por procesos judiciales. Guaidó denuncia a la vez sobornos a diputados para ponerlos en su contra. Un acuerdo de la alianza opositora establecía que la presidencia anual del Parlamento sería rotativa, correspondiendo en el 2020 a partidos minoritarios. La mayoría de esas organizaciones expresó apoyo a Juan Guaidó en el último año en la actual legislatura, aunque unas son críticas del dirigente y otras negocian con el gobierno de Nicolás Maduro. Su aceptación popular, según la encuestadora Data Analysis, cayó a 38.9% en diciembre, después de llegar a 63% cuando se autojuramentó presidente interino ante una multitud. Ante lo que denomina como una persecución política, la mayoría opositora del Parlamento aprobó el 17 de diciembre una reforma en el reglamento de debates a fin de admitir el uso de tecnologías para la participación virtual de diputados exiliados. Dos días después, el Tribunal Supremo de Justicia declaró la nulidad absoluta de la reforma, ordenando a la Fiscalía investigar la presunta materialización de delitos en su aprobación. El Tribunal Supremo de Justicia, de línea oficialista, considera nulas todas las decisiones del Congreso tras declararlo en desacato en el 2016 y en la práctica una asamblea constituyente, compuesta en su totalidad por aliados de Maduro, ha asumido las funciones legislativas. Pero el comunicado enviado el viernes por Guaidó ratifica que se permitirá el sufragio de diputados vía virtual y que la votación resultante debe ser reconocida. Eso quiere decir que no existen los votos suficientes, dijo en una entrevista televisiva la diputada Melba Paredes de Cambiemos, uno de los partidos opositores que marca distancia con Guaidó y que emprendió un diálogo con Nicolás Maduro. Pese a lo que considera una ofensiva del chavismo para desmembrar la Asamblea Nacional, el director de Data Analysis, Luis Vicente León, considera que el escenario principal es la ratificación del jefe legislativo. Mientras todos estos acontecimientos sucedían en la capital suramericana, el diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Valero, declaraba en una entrevista para TV Venezuela que los diputados en el exterior podrían ejercer su derecho legítimo al voto de manera electrónica. Esta declaración seguramente se llevaba a cabo sin saber la jugarreta sucia que haría el régimen. Valero aseguraba que los líderes de la oposición que se encuentran exiliados del país podrían votar a través de videos o videoconferencias. Los diputados venezolanos vamos a reelegir mayoritariamente a Juan Guaidó. Por supuesto, los diputados que están en el exterior van a manifestar su disposición de votar por él mediante videos, videoconferencias y consignación del voto electrónico, aseguró. El diputado también afirmó que con los votantes que están presentes en Caracas se cuenta con más de 90 votos para reelegir a Juan Guaidó. El líder de la oposición sería elegido otra vez como presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República de Venezuela. Para ello necesita 84 votos. Asimismo, Valero rechaza por completo las medidas tomadas por el régimen para impedir que todos los parlamentarios ingresaran a la sede de la Asamblea Nacional y lleven a cabo la votación.
Se reportó que miembros de la Policía Nacional Bolivariana solo dejaron pasar a los medios oficialistas sin necesidad de enseñar credenciales. Mientras tanto, los medios nacionales e internacionales permanecen fuera de la asamblea. De igual forma, les pedían las credenciales a los diputados antes de dejarlos pasar uno por uno a las instalaciones. Y con estas perturbadoras e inquietantes informaciones sobre lo que es noticia en estos momentos en Venezuela, nos despedimos por el momento, pero seguramente seguiremos llevándote todo lo que acontezca en torno a este importantísimo tema para el pueblo venezolano. No te vayas sin antes compartir esta información con tus familiares y amigos. Y recuerda seguirnos diariamente para que no te pierdas los detalles sobre las noticias más interesantes que acontecen en torno a Venezuela y el mundo. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.